como cada viernes, cada 15 días, aquí en el programa Nueva Mujer para Mundo Holístico, estoy transmitiendo en la cabina muy acompañada con mi querido Nacho, productor. Gracias por estar acá. Y hoy vamos a hablar, como lo posteé en redes sociales, de un tema muy importante, y tendremos a una experta que ella está ahora compartiendo un curso importantísimo que es con respecto a la articulación temporomandibular. Ya hemos hablado de este tema algunas veces, pero me encanta repetir y sobre todo volver a invitar a Lupita, que ella ya ha estado con nosotros, Lupita Rodríguez, María Guadalupe Rodríguez Aguilera, es la presentación. Y ella está con nosotros porque va a compartir el tema de ATM, articulación temporomandibular, que para nosotros básicamente es la mandíbula. ¿Qué está pasando con nuestro sistema mandibular? Porque siempre que vamos al dentista nos refieren que hay que usar una guarda oclusal, no nos damos cuenta de que ahí hay una emoción encriptada, que lo vamos a hablar con ella, pero también es una de las articulaciones más importantes y más poderosas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la he invitado nuevamente al programa, lo cual me da mucho gusto que ella haya aceptado. Siempre tiene una agenda rellenísima, pero hoy nos vamos a divertir mucho porque ella va a hablar de este tema y muchos temas más que ella trabaja junto con este curso, pero nos va a dar toda la información acerca de qué está pasando con esta articulación, que además desbalancea todo nuestro sistema cuerpo. Pues no me queda más que agradecerte, Lupita, y darte la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida. Muy bien, encantada de compartir con ustedes este tema que es de veras fenomenal y que nunca, nunca dimensionamos cómo esta pequeña cosita que está aquí al lado del oído puede hacer tanto con todo mi cuerpo, porque dices, me duele la rodilla, pero ¿cómo que tiene que ver con esto? O sea, ¿por qué carambas tiene que ver que me duele la rodilla o que tenga problemas en la cadera o lumbares o problemas en cuello, hombros, los brazos se me empiezan a adormecer? Incluso si tengo dolor de cabeza, problemas en oídos y en nariz, porque oídos, nariz y garganta se comunican. Y esta pequeña cosita que sirve para que tú puedas abrir y cerrar la boca, gesticular con la mandíbula de arriba y la mandíbula de abajo, tiene una gran relevancia en todo esto. Sí. Y cuando... Dime. Bueno, es todo un tema, pero primero déjame presentarte como se debe. Vamos a hablar un poquito de tu semblanza porque tienes un montón de información que compartir. De entrada, estudiaste medicina, eres laboratorista químico industrial por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Que todos sepan que vives en Aguascalientes, por eso estamos haciéndolo mediante el Zoom. Y tienes un montón de herramientas que son con las que compartes a todas las personas con las que tocas en tus cursos. Obviamente Reiki, todo lo que es un curso de metodología educativa 1 y 2 por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fundamentos de la Educación Sexual del Adolescente, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Varios cursos en programación neurolingüística también. Tanatóloga, o sea, estudiaste tanatología. Con razón nos acompañas tan bonito en estos cursos que tú das. Y bueno, muchas cosas más. Me gustaría que me contaras acerca de toda esta historia. Biomagnetismo también, has pasado por eso. Sanación reconectiva y también estás en todos los cursos de Access Consciousness. ¿Me puedes comentar cómo es que traes tanta información, Lupita, y llegas a este punto? Y después hablaremos de esta cosita que dijiste que está aquí instalada y que nos mueve todo el sistema. Cuéntame, Lupita, por favor. Siempre me sentí diferente y siempre estaba buscando ver mi vida, o sea, que en qué más podía mejorar, porque mi vida era un auténtico desmadre, como decimos en México. Entonces, era como esta búsqueda de qué puedo hacer. Toda la parte de educación sexual, la parte de metodología educativa. Yo desde los 17 años enseño. Mi abuela tenía una escuela de Acción Católica que ella mantenía. Y mi abuela era maestra y me decía que estudiara para maestra. Y yo decía, ay no, qué horror, qué flojera. Pero me decía, pero si tú suples a las maestras cuando no tengo maestra, ¿no? A los 17. Pues sí, pero no me gusta estar ahí con los chiquillos y ser maestra. Yo iba a ser médico, iba a estudiar medicina.
Entonces era muy simpático. Acabé siendo maestra, ¿verdad? Enseño. Y en el mundo mágico de la kinesiología, de la rehabilitación y de toda esta parte médica con la que trabajo, fue a raíz que uno de mis hijos en 1999 se accidentó, tuvo un accidente muy fuerte, estuvo en coma 20 días y después hubo que rehabilitarlo porque quedó paralizado todo el lado izquierdo de su cuerpo. Y pues ahí me dediqué a estudiar cosas para poderlo rehabilitar. Tanatología es, elegí estudiarlo a raíz de toda esta parte que para mí fue una pérdida. La tanatología no solamente es para cuando alguien se te muere, sino perdiste a tu mascota, perdiste tu trabajo, perdiste la bolsa, perdiste, acabamos de tener un accidente muy fuerte en Aguascalientes donde se queman 100 casas, perdiste tu casa, es cualquier pérdida. Y yo sí había tenido pérdidas que no había logrado sanar y elegí estudiar tanatología. Después entré al mundo mágico de las constelaciones que están tan de moda ahora, que sí hay que tener cuidado porque ahora cualquiera se pone a dar constelaciones sin tener un entrenamiento previo. Y estudié tanatología durante 3 años en el ITESO, que es la Universidad Jesuita. Aunque ustedes no los crean, sí hay curas que están medio chiflados como uno. También Reiki, en el 92 estudié Reiki. Y después encontré el mundo mágico de los imanes. Soy terapeuta floral también. Y el mundo mágico de las barras de Access Consciousness, que me encantó, me fascinó. Y empecé a tomar los cursos, no tanto como para hacerme decir, sino en qué más podría cambiar mi vida. Entonces, ahora en Access Consciousness soy CIEC, facilitador certificado, imparto todas las clases, el fundamento de las clases de Feli, cuerpos, barras, fundamento, y la especialidad que yo elegí en este momento es la de cuerpos. Yo doy la clase de 3 días de cuerpos, que me encanta, me gusta mucho trabajar con cuerpos. Es lo que hago en mi vida cotidiana en la consulta, tanto como imanes, como con vendaje neuromuscular, como con la rehabilitación, es lo que yo más hago. Entonces, eso es como, esa soy yo. Qué lindo, una terapeuta completamente preparada con toda la información y me consta porque he tenido la oportunidad de estar en los cursos, en el curso sobre todo la articulación temporomandibular, que es de la que vamos a hablar, le llama Reset y se siente un acompañamiento porque ahí se destapan muchísimas emociones, hablamos de muchas cosas, llegamos con toda la información y tú vas llevando y vas acompañando a todas las participantes en este tema tan, tan interesante y de ahí salen emociones de ellas mismas y cómo podemos acompañar también a los pacientes con este tema. Y entrando ya de lleno, me comentabas, tenemos una cosita chiquita aquí que se articula y que eso hace un cambio, como bien lo decías, en todo lo que es nuestro cuerpo, rodillas, extremidades, piernas, cervicales. ¿Por qué, Lupita? ¿Por qué encontraste esta terapia? ¿Por qué la compartes? ¿Y cómo es que podemos ir desgranando el hecho de que vaya funcionando de esta manera? Primero, ¿cómo la encuentras? Me encuentro porque es parte de la kinesiología que yo trabajo, es una parte de la kinesiología que yo trabajo. Fue descubierta por Philip Rafferty, un faculty. En la kinesiología hay grados, es los alumnos, los maestros de maestros, los facultys. El faculty es como el que se encarga de dirigir o administrar todo lo que es la kinesiología en un país o en un área determinada. Entonces, él es el faculty de Australia y le piden que haga una demostración para una feria holística y hace esta técnica, descubre esta técnica, le canalizan esta técnica, que la verdad funciona de maravilla. Es una técnica, estamos muy, muy acostumbrados a que para rehabilitarte te tiene que doler, ¿sí? Y no te tiene que doler. Tú lo has visto que es una técnica súper sencilla, no invasiva, no dolorosa, sobre todo, no dolorosa, no invasiva, y que en 45 minutos hace grandes cambios en tu cuerpo. ¿Por qué? Déjenme cierro mi puerta porque tenemos. Sí, realmente es una técnica que hace grandes, grandes cambios en el sistema
Y como bien lo dice Lupita y como bien lo dices, querida, no hay dolor, porque la articulación per se maneja mucho dolor porque es una articulación muy poderosa, que trabaja con músculos que están conectados incluso con la cabeza y con todo el mastoides, etcétera, y hace que todo esto sea doloroso. Sin embargo, la terapia que tú promueves y el curso hace que nos entendamos que el dolor es parte de la sanación, pero el paciente no lo vive desde ese lugar, ¿verdad? Sí, por supuesto. También la alimentación con derrames cerebrales o lesiones neurológicas es muy, muy suave. Aquí no, nada tiene que doler. De hecho, ¿por qué funciona desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie? Porque tenemos algo que se llama cadenas musculares. Las cadenas musculares, esta cadena muscular específica de la articulación temporomandibular va desde la cabeza arriba del occipital, en el temporal, y recorre, llega mandíbula, cuello, ¿sí? Toda la espalda baja, hace como una faja a la altura de la cadera y de las lumbares, toda la parte del frente, todos los abdominales, todos los rectos del abdomen, la cadera, se inserta en las caderas, y baja por las piernas hacia las rodillas, los tobillos y termina en el dedo gordo del pie. Entonces, cualquier cosa relacionada en este trayecto tiene que ver. Si tú tienes problemas en cuello, en cervicales, los hombros, incluso un hombro más alto que el otro, tiene que ver con la articulación de la mandíbula. Si tú estás adelantado el cuello un poquito hacia adelante y no echado completamente hacia atrás, tiene que ver con la mandíbula. Si tú tienes problemas en oídos, a veces tenemos tinnitus o zumbido, porque apretamos muchísimo la mandíbula y la articulación de la mandíbula está directamente con el orificio de entrada hacia el oído. También dolor de cabeza, ¿por qué? Porque él llega desde el temporal hacia abajo. Entonces, y trabajas con el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es donde se sienta tu cabeza, tu cerebro, ahí se sienta tu cerebro, pero también ahí tocan todos los huesos de la cabeza. Entonces, si tú manipulas y logras mover con la terapia, se mueve ligeramente el esfenoides, hace que tu cabeza se relaje. Por ende, en las que tienen dolor de cabeza o insomnio, esto va a mejorar muchísimo. Entonces, realmente la técnica es una maravilla. Yo he tenido pacientes que lo primero que les hago cuando llegan con dolor de rodillas es ajustarles la mandíbula y se quedan sorprendidos de que les disminuye muchísimo o de plano se les quita el dolor de las rodillas. Y es mágico, en verdad, mágico. Caderas adelantadas, rotadas, una pierna más larga que otra. Alguna vez en un curso en León tuve la fortuna de, ahora están asistiendo estudiantes de estomatología y también médicos, estomatólogos, los dentistas al curso. Y uno de estos doctores, en ese curso de tres, tenía el pie más largo que el otro. Al final del curso, sus pies estaban parejitos, no era uno más adelantado que el otro. Y me decía, pero es que es una talina, ¿qué hago? Le digo, pues lo que quieras, pero realmente tus pies ya están emparejados, no la necesitas. Entonces, esto en verdad es bastante agradable. Hemos tenido pacientes que llegan con los hombros uno más alto que el otro, la cadera, y en verdad se componen bastante en una sola sesión. Otra de las cosas con las que te puede ayudar es con las parálisis faciales. Cuando se te paraliza un lado de la cara, es mucho más rápido si das sesiones de la mandíbula. Y también trabajamos con el nervio vago. ¿Por qué? Porque una pequeña rama del nervio vago viene hacia la mandíbula y la otra continúa por el cuello a todos los y cada uno de los órganos internos de nuestro cuerpo. Entonces, es una maravilla, la verdad. Sí, así es. Resuelve temas de, como decías, de acortamiento. Resuelve temas de acortamiento en todas las extremidades. Resuelve temas muy interesantes en función de todo lo que es la cadena muscular, que la verdad es que trabajamos con el cuerpo, lo tenemos en nuestro sistema, es como nos movemos,
Y a veces no entendemos por qué siempre hay un desbalance o por qué hay unas caídas, ciertas caídas, esguinces o falsos movimientos en los tobillos. Y tiene que ver con esto, con este desbalance que hay y que se compone o se empieza a trabajar con esta articulación que está conectada, como bien lo decías, con todo el cuerpo. A mí me impresiona porque desde que yo tuve la posibilidad de tomar curso contigo, hubo grandes cambios tanto en las personas que lo experimentamos como ahora con pacientes, como bien lo dices, hay un chat que se llena de toda la información, de todas las terapeutas que ya están usando esta técnica y que realmente hace que se transforme el sistema musculoesquelético completo, ¿no? Me gustaría también que comentaras acerca de la emoción, porque eso es algo que no tenemos tan consciente, que no hemos hecho consciente. Cuando nosotros nos enojamos, ¿qué pasa con esta articulación? Cuando estamos tensos y no lo tenemos consciente, por eso llegamos al dentista y se propone una guarda oclusal que funciona. Sin embargo, con estas sesiones también podemos ayudar a que esto deje de generarnos el dolorcito y el estrés que se genera en esta articulación, ¿correcto? Así es, una de las cosas con las que ya había mencionado anteriormente es que trabajamos con el nervio vago. Y entonces se relajan todos los órganos internos del cuerpo que trabajan de forma automática. Relajas corazón, pulmones, estómago, hígado, vaso, todos y cada uno de los órganos. Una sesión de la mandíbula, de no sé, además de que mejoras en muchas cosas, te relaja. Te llegas a quedar profundamente dormido y relajado durante la sesión y todavía sigues después de la sesión y los días pasan y sigues así como que bastante relajada. Hay personas que con este estrés aprietan tanto las mandíbulas que desgastan los dientes, los rechinan y llegan a tronar dientes, se les llegan a partir los dientes de lo que apretamos. Esta articulación, cada vez que te enojas, aprietas la mandíbula, ¿sí? Con el estrés, aprietas la mandíbula. Hemos oído esta frase de que me duelen hasta las nalgas. ¿Por qué? Porque cuando duermes tan estresado y aprietas, entonces en la mañana sueltas el cuerpo y literal te duelen hasta las nalgas, pero es por eso que aprietas. Entonces todas las emociones que se quedan guardadas aquí en esta articulación van desde el miedo, el estrés, la angustia, la ansiedad, el enojo, cualquier nivel de enojo, ira, rabia, furia, aquí están, ¿sí? Y esto hace, ya los vamos guardando. ¿Qué va pasando? Te vas relajando, vas soltando y entonces sí o sí dejas de tener los problemas a lo largo de todo tu cuerpo y te vas relajando y vas aprendiendo a estar sin estrés. A veces los consultantes te dicen, es que me dio mucho sueño. No estamos ya acostumbrados a estar relajados. Entonces cuando estamos muy relajados, pensamos que nos da sueño o que estamos teniendo sueño. Y la verdad es, ese es el estado normal del cuerpo humano. Ese es el estado que deberíamos de tener. Pero no es cierto. Además, por sobrevivencia, apretamos las mandíbulas. ¿Por qué? Porque hay unos músculos que están a los lados de la columna vertebral que vienen desde la mandíbula, que hacen como un clic para que la cabeza no bailotee en un accidente. Si tú das un enfrenón de coche, aprietas la mandíbula. Si vas a dar una patada de fútbol o una patada a alguien, lo primero que haces es apretar la mandíbula. Los jugadores de fútbol americano y los boxeadores usan estas guardas no para proteger sus dientes, sino para cuando hacen tanta fuerza que van a dar el golpe, no se lastimen sus dientes, su mandíbula. De forma normal, si no, hagan la prueba. Si vas a levantar una caja pesada, lo primero que haces es apretar la mandíbula. Al hacer fuerza para cargarla o para partir algo duro, apretamos la mandíbula. De forma normal y natural en la vida cotidiana. Eso es lo que hacemos. Imagínate cómo estamos. Y tenemos 3 años que sí o sí hemos tenido mucho estrés con este tema de la pandemia. A todo el mundo nos estresó. El que diga que no le estresó, miente. Yo no te puedo decir que no me estresó. Claro que sí, me estuve encerrada en casa,
Claro. Hicimos muchos cambios en nuestras vidas, los cubrebocas, el esto, el otro, la información. Claro. Y luego fuimos viendo que cada vez gente más cercana a nosotros se contagiaba, o incluso a nosotros. Entonces, claro que tenemos mucho estrés guardando ahí por ahí. Entonces, anímense, tomen sesiones o tomen el curso, que además ahora tenemos la posibilidad de que el curso se dé para ser facilitador nuevamente en México el año entrante, en febrero. Me encantaría regresarme al tema de que el consultante o el paciente se queda descansado, relajado, porque en realidad lo que estás haciendo y la propuesta con esta terapia es liberar la tensión de la articulación temporomandibular. No hacemos ningún cambio, simplemente, es decir, sí es un cambio profundo, pero tiene que ver con la liberación. No hay procesos invasivos, no hay inyecciones, no hay ventosas, ni ningún otro aparato, ningún aparato que haga que esto se libere. Se libera mediante el tratamiento manual, como tú bien lo manejas, y la kinesiología, que es lo que hace que se libere la articulación por completo. Y hay muchísimas experiencias y me has compartido por ahí, como yo decía en el chat, de lo cual he podido ver, hay personas que hasta te mandan las fotos. Yo he sido una de ellas que te han mandado fotos de pacientes que ya tienen esa liberación, incluso, y una de ellas te mandó que ya sentía desde la primera sesión el cambio y manda cómo su mandíbula literal volvió a su lugar y esta terapia le ha gustado mucho y la ha compartido con otras personas. ¿Qué cosas has visto así que son realmente espectaculares, Lupita, con respecto a esto? Supongo que muchas. Sí, un tema para que alguien, si alguna vez publica, nunca publicamos nada que yo no tenga autorización firmada de quien da el testimonio y manda sus fotos. Ese es como el respeto a quien comparte. Siempre hay que preguntar si vas a, si puedes grabar cuando se graba o si puedes compartir las fotografías. Y esta chica, de hecho están con hasta la captura y está de quien lo manda. Rox tenía un prognatismo que es la mandíbula más salida, la de abajo. Y su oferta con el dentista era que le tenían que cortar, sacar diente, cortar la mandíbula, recorrerla, volverla a pegar para que redujera. Y la redujo bastante. No te puedo decir que la tiene como tú o como yo, pero la verdad fue asombroso porque ella ni siquiera se había dado cuenta hasta que vio una fotografía. No se había dado las sesiones con esa intención, mas sin embargo fue muy notable. Otra de las cosas notables es que funciona muy bien en niños, porque actualmente tenemos niños que desde los 5 años están rechinando dientes, y como ellos también, en ellos también funciona. Otro es de una de las chicas que tenía una pérdida del oído, ya estaba perdiendo el oído, y cómo se dio cuenta que con el paso del tiempo y las sesiones que se estaba dando, empezó a recuperar la función auditiva. No te puedo decir que está al 100%, pero está bastante bien, porque tenía zumbido de oídos y se les ha quitado. Algo que yo nunca había visto y que no dejó de sorprenderme, alguien que empezó a respirar muchísimo mejor. Y dije, claro que sí, tiene que ver, porque oídos, nariz y garganta se comunican. Entonces, es importante. Lo que sí cada vez me sorprende, alguien que llegó con algo, tenemos algo que se llama pata de gallo, que es justo en la parte interna de la rodilla, ¿sí? De hecho en los imanes hay un par, y esta persona tenía muchísimo dolor en esa área para poder caminar, doblar las rodillas, o hasta para hincarse era terrible. Y la verdad fue muy gratificante poderla acompañar y que se le quitara el dolor en muy pocas sesiones, en 4 sesiones se le quitó. Y ya no tuvo molestia. Me decía, ¿y cuándo vuelvo a venir? Le digo, pues si te vuelve a doler, vienes. Ya tienes un gran aporte, porque casi siempre les doy terapia floral. Pero ya te dejó de doler. Me dijo, es que había pagado 20 sesiones de rehabilitación y nunca se me quitó. Nunca me compuse, ni siquiera un poquito mejor. Entonces, funciona tanto en niños como en adultos o personas embarazadas. Esto no tiene ninguna contraindicación. De hecho, una de las chicas de los primeros cursos que di en Guadalajara al principio de año
ya no está embarazada, ya chiquito, tiene 4 meses, pero ella incluso tiene una cirugía de columna vertebral y el embarazo. El embarazo anterior no le había ido nada bien con lo de la cirugía porque tuvo muchos problemas y dolor en la espalda y la parte baja de la cadera, que de forma normal una embarazada, por lo general tenemos problemas en esta parte. Para ella su embarazo fue genial, fantástico. Y ahí comentó, me dijo, es que estoy embarazada. Y le digo, y no sabes lo que me relajé, lo que todo mi cuerpo se relajó. Entonces, ¿cuánto podemos contribuirnos? Y lo mejor, lo que te voy a comentar, la cereza del pastel de esta técnica maravillosa, que por donde la veas es un regalo, es que esta técnica sí te la puedes dar a ti misma. Uno, no necesitas muchas sesiones para ver cambios, ves cambios muy, muy pronto. Y dos, tú te puedes dar la sesión a ti misma. Hay otras sesiones que te ofrecen cambios que son buenas para la mandíbula, para otras cosas, pero no nos podemos dar a nosotros mismos. Yo soy terapeuta craneosacral, me encanta, no sabes cómo disfruto dar una sesión de craneosacral. Mas sin embargo, yo no me puedo dar craneosacral a mí misma. Y esta técnica sí me la puedo dar a mí misma, ¿sí? Esa es como la cerecita del pastel de este asunto, que las sesiones te las puedes dar a ti misma. Así es, eso es una maravilla porque, como tú bien lo dices, a los terapeutas necesitamos luego de la ayuda de otros para poderlo generar y sin embargo aquí es autorregeneración de todo el sistema mandibular y está increíble. De las cosas que yo he podido experimentar y que comparto siempre es esta técnica. Hay pacientes que han llegado al consultorio con problemas de apertura, incluso, porque ya hablamos del movimiento, de la tracción, pero hay veces que por alguna circunstancia, incluso en algún consultorio dental o temas de cirugía, pierden esa movilidad de apertura, y entonces ya no hay manera de que abran la articulación. Y por ahí hay unas fotos que le voy a pedir a mi querido productor si me las pone. Porque fue muy sorprendente observar cómo en la primera sesión abrió este paciente o consultante un dedo y después ya pudo a tener la apertura normal. Y la verdad es que es un alivio, porque imagínate el susto de no poder abrir la mandíbula, de no poder comer, el dolor, etcétera. Entonces, con esta técnica, además de que se rehabilita todo el sistema corporal, también hay un movimiento importante para la apertura de la articulación. Las personas que tengan esta articulación detenida o cruzada o que no haya movimiento, ahí se puede regenerar, ¿correcto? Sí, perfectamente, y de forma muy rápida, muy rápida. Y volvemos al tema, no doloroso, porque si de por sí ya sufriste mucho dolor, te tuvieron con la boca abierta 2 o 3 horas, te hicieron una cirugía para sacarte molares y te dejaron con que no puedes abrir, o hay gente que abre la boca así, poquito, y no puede realmente abrir la boca grande, es terrible, o sea, hasta para comer, y además les duele. Y que esto sea tan delicioso, porque es una delicia, te relaja. Y aparte, cuando termina la sesión, te dicen, abre la boca y dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí? Es fenomenal. Y sí, gracias por compartirlo, porque sí, Por es muy. ahí subiremos en un momentito más la foto. Ya se subió una de una chica que ahí está, mira. Este paciente, llegó al consultorio sin poder abrir completamente su articulación y ya tiene la apertura de más de 2 dedos y 3 dedos porque ya está trabajando. Ya puede comer, no había podido ni comer con una de las sesiones del reset de la articulación. Y es muy satisfactorio ver porque realmente se ayuda con este tema y los pacientes quedan encantados. Hay un cambio importante desde la primera sesión. Es importante comentar que, como bien lo dijiste, en la noche se hace justo este apretón o esta sensación porque seguimos trabajando con las emociones, ¿correcto? Esta terapia se comparte, yo he tenido la oportunidad de compartirla con ojos abiertos, como le llamamos nosotros, que es a luz del día, y después hacemos una sesión con ojos cerrados, que es cerramos los ojos, los tapamos completamente, para hacerle saber al cuerpo que también de noche, en el momento que está descansando, puede liberar su articulación. ¿Correcto, Lupita?
Así es, nosotros tenemos eventos, que tenemos eventos en el día, que realizamos en el día, pero también tenemos eventos de noche. Y es porque a veces siempre me preguntan, ¿y por qué con el antifaz? ¿O no puedo cerrar nada más los ojos y los aprieto fuerte? No. Necesitas realmente la oscuridad total de una noche. Y tenemos eventos de día y eventos de noche. Y el cuerpo los registra así. Así los registra. De hecho, muchas también de las emociones se quedan registradas en nuestros maravillosos cuerpos. Es como, sin darme ni siquiera cuenta, lo hago y se realiza. Entonces, sí, sí, es así. Es, puedo cerrar los ojos, pero que esté la luz de día y los ojos cerrados. Y después, en la siguiente sesión, preguntamos siempre al cuerpo, cuerpo, ¿cuándo eliges tu primera, tu segunda sesión? Puede ser 4 días, 8 días, 7 días, 12 días, y damos la siguiente sesión con ojos completamente, los ojos cerrados, pero también con antifaz para que quede totalmente en oscuridad. Y es otra la percepción. Y háganlo, háganlo. Si algún día cierran los ojos, pero pónganse en el antifaz y verán que es otra la percepción que tienen. Claro. ¿Qué tal esta alianza? Y yo siempre también les comento a mis amigos dentistas, ¿qué tan maravilloso sería y contributivo sería antes de una sesión y después de una sesión ayudar al paciente a terminar y a trabajar con esto? Porque realmente se relaja. Ir al dentista siempre es un tema de estrés absoluto. Sabemos quién no nos gusta por completo. Y sería una gran alianza, ¿no lo crees, Lupita? Sería un gran proyecto porque el paciente llega siempre de entrada estresada. Entonces, la mandíbula ya está ahí comprometida. Después, tener la boca abierta por tanto tiempo genera una contusión y un problema grave, ¿correcto? Así es. Y hemos visto ahorita que decías que qué cosas me han impresionado. ¿Cómo podemos mover la mordida? Hemos tenido consultantes, de hecho, alguien que estaba en un proceso con frenos, con los frenos, para corregir la mordida, para que y cómo avanzó muchísimo en lo que tomó el curso, se empezó a dar las sesiones, que hasta su dentista le dijo, ¿qué hiciste? O sea, se movió muchísimo, cambia la mordida. De hecho, alguien me preguntaba, me decía, es que ya no me embona bien la ¿cómo se llama? A la que te pones en la noche, la guarda. Cambia, le digo, claro, cambia la mordida, tienes que ir a que tu dentista te cheque, porque ya cambió, y efectivamente me decía, es que ya cambió mi mordida. O sea, los que están tomando ortodoncias y se dan sesiones, avanzan muchísimo más rápido. Entonces, si quieren ahorrarse una buena lana, les van a avanzar muchísimo con dándose las sesiones. Es otra de las cosas que yo no dejo de maravillarme cuando ponen en el chat lo que pasa. Y además, ¿sabías que la boca y la parte de la vagina tienen el mismo origen embrionario? Entonces, cuando trabajamos con la articulación de la mandíbula, toda la cadera se modifica, pero también los órganos internos de la caja pélvica, incluida la vagina en los hombres, obviamente, toda la parte interna de próstata, testículos y demás, mejora, se relaja y el funcionamiento es mucho mejor de toda la parte interna. También algo que nos han comentado es el estreñimiento. ¿Por qué? Porque como relajas con el nervio vago todos los órganos internos, uno de los órganos internos que también se relaja es el sistema digestivo y el intestino. Entonces, también por ahí vas a tener muy buenos resultados. Es como magia. Yo, cada vez que ponen algo nuevo, hubo un caso de una chica que se no lo pudimos poner en los testimonios porque pidió que no pusieran sus fotos, de alguien con parálisis facial. De verdad, el cambio fue sorprendente de cómo avanzó muchísimo más rápido con la terapia, haciéndose las sesiones de BCR y para la recuperación de la parálisis facial. Entonces, sí, anímense a tomar sesiones. Así es. Estamos viendo aquí en la pantalla junto a ti cómo algunos de los practicantes y de las personas que ya tomaron la terapia
como tú bien lo comentabas antes, dice María Eugenia Navarro, hola Lupita, les comento que hoy me hice la terapia mandibular, o sea, se auto hizo el proceso a mí misma y me empezó a tronar el oído izquierdo y después de algunos tronidos empecé a oír bien. Tenía pérdida de audición, pero ya empecé a oír perfecto. Muchas gracias, Lupita. Y estos son los cambios que se ven. Entonces, es una terapia de acompañamiento, pero también es una terapia de autosanación. Entonces, puede ir en partida doble. Generalmente, el consultante siempre pregunta, ¿pero cuántas sesiones? ¿Pero cómo se hace? ¿No? ¿Cómo lo vamos a manejar? Okay. Nunca, 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 nunca uses la técnica que uses. Le prometas a tu consultante que lo vas a lidiar, lo vas a sanar, y que le tienes que dar 10, no sé, 3, 4, 5, X número de sesiones. Cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente. Y hay personas que literal no eligen aliviarse, no eligen. Así bajar a Dios mismo a decirle, vente, yo te salvo. No, 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 no. Hay por ahí un chiste que cuentan de alguien que no llegan a recuperar en una lanchita, luego en una de motor y luego en un helicóptero, en total se muere y cuando llega al cielo le dice, Dios, pero si yo te pedí con tanta de veras fe que tú me ibas a salvar, le digo, ay sí, mandé 3 veces por ti y no te subiste, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces muchas veces la gente manipula con sus enfermedades, con sus dolores, con sus malicias y no se quieren aliviar. En este nunca le vas a prometer porque en verdad hay personas que en la primera sesión notas un cambio impresionante, así, impresionante, radical. Y hay personas que nos tardamos un poquito más y está bien. Lo que sí te puedo prometer es como igual que cuando va alguien a la sesión de barras, ¿me voy a dar a cambiar? No, no sé. ¿En cuánto tiempo? Tampoco sé. Más, lo que sí te puedo prometer es que te vas a relajar. Eso sí te lo voy a prometer. Porque sí o sí, la persona se relaja. No hay quien no se relaje. ¿Por qué? Porque relajas toda la estructura de la cadena muscular y el nervio vago que trabaja con el sistema nervioso autónomo, que es el que regula todos los órganos. Es el chismoso que va y le cuenta al cerebro, oye, está loca, no ha ido al baño en 3 días, está comiendo pura cochinada. Entonces el cerebro dice, ah, bueno, muy bien, entonces que le duela, que se inflame, que traiga muchos gases, ¿sí? Que ande bien panzona. Y le duele la cabeza porque no ir al baño, ¿verdad? Entonces, es el chismoso que va y le dice, oye, es que no toma agua, ¿qué hacemos? Oye, es que está aceleradísima, la tiroides la trae a todo lo que da, ¿ok? Entonces, sí o sí te vas a relajar. Eso sí te puedo prometer en la sesión de receta. Te vas a relajar. Lo demás viene por ende, pero es, sí hay cambios, sí hay cambios. Yo lo que les sugiero siempre es que les tomen una foto con el teléfono de su consultante para ver la altura de los hombros. Hay quien pone un papel y mire la altura de los hombros, la postura, para ver la postura, cómo están. Hay quien en la sesión dice, ¡ay, me enderecé! Y después de la sesión, tome esa foto para que vean los cambios. Y sí hay cambios. Sí hay cambios. Lo hemos visto. Entonces, dependiendo del paciente, los que compartimos la terapia vamos observando cuántas sesiones, pero jamás, jamás podemos decir una, 10, 20. Generalmente en la primera se sienten ya los cambios, pero realmente es importante ir observando cómo se va manejando el paciente. Y como bien lo dices, pues somos un acompañamiento de los profesionales de salud. También podemos llegar a acompañar a los ortodoncistas, dentistas, maxilofaciales, todos estos profesionales que tienen este proyecto de ayudar, también podemos ir acompañando junto con ellos. Es una gran terapia la de Reset. Ahora tienes en puerta dar las sesiones para aprendizaje, ¿correcto? Estás muy cercana ya. ¿Tienes ya tus fechas listas por ahí? Ahorita suspendimos un tiempo las actividades porque tuve bien dar un mal paso, lo bueno es que no tengo niño, pero entre otras cosas me rompí un brazo, veanme, presumo. ¿Y el derecho? Y el derecho es toda una prueba para ir, que me apoyen, que me den, soy una mujer súper independiente. Ya sé. Entonces, les andar pidiendo por favor y que me ayuden y me apoyen ha sido todo un reto. Voy a reiniciar a finales de noviembre con estos cursos, por si alguien está interesado de llevarlo a su ciudad.
en Ciudad de México a finales de mes vamos a tener, y en diciembre probablemente en Monterrey, yo te aviso para que lo Sí, compartas. para tenerlo pendiente. Pero me encanta tu invitación. Tú dices, nos paramos 15 días porque tú no paras. O sea, me paré un ratito nada más, pero en realidad tú no paras. Estás por toda la ciudad y por todas partes de la República. Siempre veo. Te pueden seguir en redes sociales, ¿correcto? Con tu nombre. Sí, estoy como Lupita Rodríguez Aguilera en Facebook. En Instagram estoy aprendiendo. Recuerden que yo soy señora de los 50. Tengo 60, el mes que entré cumplo 69 años. Entonces ha sido todo un reto para mí el Instagram, pero prometo, prometo, ahora sí ponerme las pilas y empezarlo a hacer, ¿no? Entonces, sí es algo como todo. En Exacto. Facebook me encuentran como Lupita Rodríguez Aguilera y también en Facebook, ahí, digo, en el Instagram, ahí estoy. Pues tenemos unos comentarios. Por aquí te mandan saludos. Cristian Núñez te dice hola. Y también por ahí anda, a ver, déjame pedirle a mi productor. Ajá, Irina Piñón, gran persona. La verdad es que es una bellísima dorada. Gracias, Irina. Para mí, lo Excelente. impresionante, como desde la clase, como desde la primera sesión o desde la clase que tomó, mi mordida ya era otra. Eso es lo que comenta. Sí. Excelente terapeuta, la verdad, Sí, Lilina, gracias. adorada. Ella también ha estado por aquí compartiendo la terapia de Reset y ella también lo experimenta, porque generalmente los que compartimos la usamos, ¿no? Somos los conejillos de Indias. No, y además es que es rico, porque además tú te la puedes dar a ti mismo. ¿Cuántas veces tomamos ese tipo de cursos o algo que son buenísimos, que lo compartimos con alguien más? Pero bueno, luego tenemos que andar por ahí haciendo intercambio para que nos apapachen también, que Claro. nos, ¿verdad? ¿De qué? Tenemos aquí también a Juanjo. Hola Juanjo, gracias por estarnos viendo. Dice que saludos a ambas. Ahí está él viendo la transmisión. Te mando un abrazo, querido Juanjo. Y exacto, Igual. esas son las sesiones que tenemos que compartir. El de hecho de ayudarnos entre terapeutas también viene muy bien porque pues nosotros también hacemos un trabajo bien importante con el cuerpo. Entonces, este es parte del proyecto, ¿no? Yo muy contenta de tenerte, Lupita. ¿Con qué te gustaría cerrar? Con esta invitación a que se animen, es una técnica que aparte de que vas a invertir, te va a generar dinero, va a ser rico para ti y para tu familia, y que tenemos la posibilidad de que se formen como terapeutas. Hace muchos años que no hay curso para formarse como terapeutas. Juan Carlos Monge, que era el facilitador, y Francesca, su esposa, eran los que venían a México y daban este maravilloso curso para poderte hacer facilitador. Muere Juan Carlos en algunos años, luego se viene la pandemia, ya, ¿entendés? Y entonces pues ya tenemos bastante tiempo en que no hay este curso en México. La propuesta es que el próximo febrero hay curso para hacerte facilitador de esta maravillosa técnica. Yo no doy ese curso, advierto, y soy enemiga, enemiga de que tomes un curso y te pones a dar un curso. Me admira mucho estas personas. Digo, ¿es en serio? Yo les diría, ¿con quién vas? Sí, vas igual con los cirujanos plásticos. Hay muchos médicos que no son cirujanos plásticos o gente que ni siquiera es cirujano y se ponen a hacer cirugías estéticas o inyectarte y hacerte y poder cambiar tu cuerpo. Es un peligro, es un peligro. Igual. Algún día en mi consultorio habló alguien para que si yo vendía imanes, porque ya había bajado de internet una lista de imanes, ya le habían dicho cómo ponerlos y se iba a poner imanes. Yo decía, ¿es en serio? ¿Es en serio? O en donde yo vivo se acostumbra, y es un peligro, que entre 10 compran un curso porque es muy caro, una se va a México o donde sea, lo toma, lo graba y luego viene y se los enseña. Yo decía, ¿es en serio? Sí, un día me eché un pleito, soy poco gentil luego, con alguien que me cuestionaba que por qué cobraba yo por los cursos, que no sé qué, le digo, ¿tú de dónde recibes ingresos? Estoy pensionada. Ah, yo no estoy pensionada. Yo sí, planeta Tierra, tengo que pagar renta, luz, teléfono, agua, me gustan las cosas lindas, hasta la pintura de la boca, y pues, no tengo un marido que me mantenga, ¿verdad? Y
Y le digo, pero pues en verdad, o sea, ¿quieren en verdad ayudar a la gente? ¿Les cobras? Ah, claro, sí cobran. Ok, entonces denlo gratis, ¿no? Y dos, le digo, ¿por qué no se juntan y les enseño técnicas quirúrgicas? Si estudié medicina, sé técnicas quirúrgicas, ¿no? Y se ponen a operar. Me dice, ¿cómo crees? Lo mismo, estás Digo, haciendo lo mismo. Claro. es lo mismo. Tomo un curso y como es la maravilla y es súper wow y súper maravilloso, me agencio un diploma, creo un diploma y me autonombro facilitador de la técnica y ya lo enseño, soy maravilloso. Entonces, tengamos el cuidado de investigar quién es nuestro facilitador, dónde está, si está realmente certificado y avalado por quién lo avala, igual con constelaciones. Luego me invitas y hablamos de constelaciones. Porque está de moda, está de moda. Entonces, Modísima. sí, gracias a la serie de Sí, Turca. Igual, modísima. esta técnica también igual. Ya hay alguien que le está dando, que ni siquiera se formó como facilitador. Y está bien, pues cada quien hace su negocio como quiere y su vida como quiere. Pero aprovechen, es muy fácil hacerte facilitador. No es un curso tan caro como para certificarte como facilitador. Y el único requisito es tomar dos veces la clase. La segunda clase te cuesta el 50%. Entonces, aprovechenla. Esa es la Me invitación. encanta ser parte del proyecto Lupita, me encanta ser parte de toda esta experiencia. Compartamos de manera consciente todos los proyectos y todo el trabajo de los participantes y de los que nos tomamos el esfuerzo de incluir nuestra energía económica y hacer nuestra aportación para poder lograr tener una expertise o un mejor manejo de todos estos cursos, ¿no? Y yo muy contenta siempre de tenerte en el programa. Ya te tendré cercano a las sesiones que vas a compartir y a la formación de terapeuta para ver cómo va todo esto. Me encantaría tenerte nuevamente. Ahí en la pantalla están apareciendo los números telefónicos y tenemos acompañamiento de música aquí en el estudio. Ya lo vamos a revisar, pero nos vinieron a acompañar los músicos aquí afuera. Wow. Sí, tenemos ese acompañamiento. Y bueno, Lupita, decirte que estoy muy contenta de ser parte de toda esta información. También me siento muy agradecida como todas las experiencias que hemos visto. A mí me encanta, como lo sabes, el cuerpo. Trabajo con osteopatía y biomagnetismo y para mí el hacer la técnica conjunta ha sido una experiencia maravillosa. Te agradezco mucho, hermosa, y nos veremos pronto. Que te recuperes pronto de ese bracito que te permita ya Gracias. moverte, que tu avance sea práctico, rápido y con magia. Y bueno, ahí encontrarán tus datos en el teléfono y me encanta ser parte de esto. Te veré en Ciudad de México en febrero, ¿correcto? Quizás antes, así se quedó. Así es, nos veremos antes. Te mando un beso y te agradezco mucho tu tiempo, espacio. Estamos al contacto, hermosa. Yo me despido de ustedes como cada viernes, cada 15 días, aquí en el programa Nueva Mujer para Mundo Holístico. Te recuerdo que estoy en Coyoacán, en Río Churubusco 316, compartiendo todas estas técnicas de rehabilitación en las que podemos generar mayor funcionalidad y proceso biomecánico del cuerpo. Los teléfonos para comunicarte conmigo es el 55 1503 7923. Previa cita, te espero ahí al sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, Río Churubusco, para que tengas cualquiera de estas terapias a tu disposición. Gracias, hermosa Lupita, nos estamos viendo pronto. Gracias a mi productor y los espero en 15 días para el programa Nueva Mujer. Gracias.